Hago prácticas de estilo. Spoken words son solo un velcro de palabras que se estiran y despegan de tu piel a pie de micro. Bueno, pues aquí empieza un nuevo programa de show de rimas semanal. Estamos muy contentos porque este año Telecán nos da la oportunidad de seguir rodando y además semanalmente. Así que la dinámica de este año es completamente diferente a la del año pasado. Aquí nuestros poetas creativos, creadores, entre los que yo también me incluyo, vamos generando acción poética, poesía, y las ponemos en nuestro circuito de jams o donde nos llaman a recitar. Y bueno, en esta ocasión cuento con una pareja de excelentes poetas. Hacen una especie de, bueno, una especie no, poesía de conciencia crítica. Lo que pasa es que Leire Olmeda, en este caso, enfocada más a un tipo de poesía más lírica y más poesía de verso libre. Y Antonio Díez, pues más orientado al spoken word y rollo poetry slam y bueno, diferentes dentro de que todos cultivan mucho este género de poesía de conciencia crítica. Y bueno, para empezar, como ya viene siendo habitual, pues me supone un placer presentaros nuestro azarismo acrobático sin red de la semana. Y bueno, en este caso, pues lo podéis leer aquí. Y bueno, tengo que destacar que dentro de los azarismos de bolo, que suelen tener también muchas variantes y muchas vertientes, pues este es así un poco más poético, ¿no? Tiene más carga poética, ¿no? Y bueno, y por lo demás, hombre, bueno, pues voy a presentaros a nuestra primera invitada, que está Hola. por aquí. ¿Qué tal, Leire? Bien, por aquí paseando con mi libro. Con tu segundo libro que Con acaba de el empezar a segundo rodar. ya, recién nacidito hace un par de semanas. Voy como una madre orgullosa presumiendo de bebé. Y con él andamos. Bueno, tengo que decirte que ya hemos hecho alguna mención a tu libro, así. Algo me han Sí. chivado por la tele. Sí. Y bueno, estamos muy contentos de que estés aquí. Es el segundo poemario de Leire Olmeda. El primero fue Ataques de pánico con La vida rima. Y bueno, fue galardonada con el premio de poesía de arte joven de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, en 2008 ya, hace ya Sí, pero muchos bueno, años, cuando uno era sí. joven, no. Sí, pero bueno, que fue un buen inicio y este ya es un segundo libro de consolidación. ¿Qué diferencias nos puedes decir de este libro? Una crisis en verso y lucha, publicado por Amargor, que. Son libros, yo creo que totalmente diferentes. El primero, yo creo que hace un, o mi intención. Era una pequeña exposición de todo de los distintos temas o estilos que yo había tratado hasta el momento, y en cambio este libro es un libro absolutamente posicionado en la crítica, y mi intención ha sido relatar la crisis, o al menos mi crisis, ¿no? O sea, es una crisis compartida por todos y todas, pero como yo lo he vivido, y es un poema de 2010 hasta ahora mismito. Y todos con su causística, con qué ha pasado en cada momento, ¿no? Ha pasado y mirarse menos en el ombligo y un poco más al entorno que nos rodea, ¿no? Va un poco por ahí en este plano para situar el libro, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, es que es mirar lo colectivo, que es también yo me suelo referir muchas veces al yo colectivo, ¿no? Que este libro habla de un yo plural, no, o sea, no pretendo mirar el mundo, pretendo mirar cierta parte del mundo. Entonces, en poesía de conciencia crítica te sientes ahí bien situada, porque yo he dicho poesía de conciencia crítica, pero claro, a veces yo hablo de libros y poetas y luego cada uno tenemos visiones diferentes y. Yo creo que la etiqueta es algo posterior, o sea, me importa menos, ¿no? O sea, quiero decir, si es poesía política, si es poesía social, es poesía crítica, de conciencia o poesía de lucha, ¿no? Creo que la etiqueta es algo secundario, la verdad. Pero bueno, te sientes cómoda en ese espacio, ¿no? Sí, muy cómoda. Bueno, y cuéntanos dónde ha sido la presentación, porque Pues hace la un par verdad que de es un semanas. sitio bastante con bastante, no sé, con bastante misterio, digámoslo así, o. Sí, presenté el libro de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, que tiene la sede en Leganitos, y que es un lugar muy, muy Vamos, digo bonito. misterioso porque es misterioso que algo se haya mantenido en el tiempo, sobre todo en el mundo de la poesía, desde el siglo. Hombre, principios del De, 20, desde tampoco principios del 20. exageremos. Sí, Sí, desde entonces está mantenida la entonces. sede original y está cuidada, no está abandonada, entonces está
está muy chulo el espacio, muy bonito. Además, siempre están abiertos a hacer actividades ahí, entonces, presentaciones y tal. Pues les mandamos un saludo, ¿no? A Emilio Porta, Enrique Gracia, Trinidad, que, bueno, que presentaron el libro junto a Leire Olmeda. Y la verdad que yo estuve en la presentación y bueno, nos pusiste, como se suele decir, el corazón en un puño, ¿no? Nos emocionaste. Y bueno, Enrique Gracia y Emilio Porta, dos grandes escritores, poetas, y la verdad que un lujo, ¿no? Sí, es un placer estar arropada por unos compañeros, además, a los que yo aprecio mucho, les conozco desde hace años, y Enrique Gracia ha sido mi profe. Con él es una de las personas de la que está aprendiendo de literatura, y siempre es un placer estar con un maestro, ¿no? Gente que te enseña en el día a día, es un placer. Taller de escritura poética en el Café Ruiz. Ahí tenéis a Enrique Gracia Trinidad. Y bueno, ahí podéis aprender el oficio, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, en principio, pues puede apuntarse, ¿no? El que sí, tenga. Es una inscripción libre. Hombre, el curso empieza siempre en septiembre, pero si cualquiera incluso estuviera interesado ahora, puede apuntarse a mitad de curso. Y es algo que recomiendo muchísimo, en concreto, ese taller. Conozco otros talleres que lo que hacen, en mi opinión, muchas veces son clones, que te enseñan a escribir como yo, y puedes ver que al final todos los alumnos escriben igual, escriben lo mismo y del mismo tipo. En cambio, yo creo que la virtud de Enrique es que te permite mejorar tu poesía, tu estilo. No pretende nadie cambiarte el estilo, sino con más poetas y poetisas, pues aprendes de ellos y de ellas, pero mantienes el estilo propio, que a mí me parece un valor increíble. Y además, si eres buen alumno como Leire, pues puedes acabar caricaturizada en este caso, porque hace unas ilustraciones maravillosas, unas caricaturas pues bastante simpáticas y bastante bien hechas, ¿no? Sí, Enrique es muy buen dibujante, y no lo he dicho, por cierto, pero el dibujo de la portada también es de Enrique Gracia, no lo había comentado, pero... Bueno, pues Enrique, solo hace falta que vengas aquí un día, que te estamos poniendo por las nubes y con razón, la verdad. Pues nada, Leire, ¿tú crees que te atreverías a, luego después del vídeo aquí, a lanzar algunas poesías aquí a viva voz en nuestro escenario de eso de rimas? Yo encantada. Pues venga, vamos a dar paso al vídeo y luego veremos a Leire y a Antonio Díez en acción. Como dice la solapa del libro, y todos la conocéis, los que estáis aquí, sois unos amigos, Leire Olmeda, además de una magnífica escritora, una magnífica poeta, que sabe muy bien lo que escribe y cómo escribe, es una persona que no puede separar su poesía de su modo de ver la vida. No voy a decir sus ideas ni sus ideologías, sino su modo de ver la vida, que me parece algo más amplio. Y es una persona que combate, es una persona combativa, es una persona que cree en lo que piensa. Pueden abstenerse los que tengan una reputación burguesa que perder, un espejo en el que recortarse el bigotito o acoplarse el collar de perlas Carmen Franco Stein. Deben abrir las páginas con muchísimo tiento los que dudan si votar al PP o al PSOE. No vaya a ser que un verso se les clave en un ojo y terminemos todos en un quirófano, ¿eh? Aquí o entramos a saco con ella o más vale que nos dediquemos a cultivar geranios. Yo confieso que lo que más me gusta de ella, lo que me llega directo a la conciencia y al estómago, es ese desparpajo poético que ya he dicho, verla lanzar verdades como puños. La historia no deja de dar vueltas si no paramos nosotros la rueda. Ya decía que el libro está dividido en capítulos y 2000, todo llevan por título el año, o sea, 2011, 2012, así de sencillo, pero 2015 solo tiene un poema y el título exacto es 2015 y esta crisis continúa. Por un lado, claro, yo creo que Sánchez tenía prisa por el libro, también llega un momento que quieres verle y quieres acabarle en algún momento.
Y si tengo que esperar a que acabe la crisis para sacar el libro, pues igual lo tengo que sacar en tomo. Así en plan enciclopédico, el pequeño pasa o la pequeña crisis, no sé. Entonces. Pero tampoco quería que quedara como, bueno, 2015 acabó la crisis. Y la impaciencia, pues dice, mira, aquí mismo y esto seguirá. Igual hay que sacar más parte 2, esperemos que no. Anatomía del ser humano. Tiene dos brazos, dos piernas, un tronco y rabo. No aparece la cabeza en la lista por ser prescindible. El rabo no. Cuanto más grande sea esta protuberancia, más ser es el humano. Todo el conjunto cubierto por una capa semipeluda llamada piel, que ha de ser blanca. Si el criterio cromático no se cumpliera, los extremos de los brazos, llamados manos, han de estar sosteniendo grandes cantidades de dinero. Y una vez entendido esto, se hace necesario explicar el funcionamiento de los derechos humanos. Abuela tenía 10 años al comenzar la guerra. Era católica y enseñaba catequesis a los más pequeños. Su padre fue anarquista en Albacete y detenido. Esa niña católica se acercó al cuartel a preguntar. Ella era de los suyos, católica. Salió del edificio con la cabeza rapada. Ese día, la niña de 10 años se volvió luchadora. Josefa sigue siendo católica, no beata, dice siempre, y nunca dejó de luchar. Mi otra abuela entró a servir también de niña, sirvienta de la de comer con el servicio, ella sola y después de los señores. De Felisa aprendió mi madre, y yo de ella, a hacer magia con la comida, a multiplicar los panes y las patatas. Quizá estas dos mujeres no les contaron la lucha de clases, o les engañaron para decirles que es cosa de hombres. No lo sé, y quizá nunca se lo pregunte, pero ellas son mi clase y suya es mi lucha. Te voy contando que vas a nacer en un país de mierda, donde quieren quitarte el cole, el médico, y te querrán educar en el odio al otro. Tú no te enterarás. Serán solo anécdotas de la tía Cebolleta. Te contaremos cuentos que expliquen el mundo donde lo importante es querer, da igual a hombre o a mujer, ser buena persona, que no significa sumisa. Te rodearán los libros, las cosquillas, los muñecos y los besos. Tratarás de llevar en el carrito globos de Izquierda Unida y sindicatos de clase que no sabes ni qué son. Ya te explicaremos todo, poco a poco. Nos reiremos a escondidas de papá, porque qué malos son sus chistes y qué bien que nos lo pasamos. Iremos cambiando el mundo, un paso por cada diente nuevo que nazca. Y si hay suerte, si nos salen bien las cosas, no recordarás que naciste en un país de mierda. Y ahora voy a leer un poema de verano de 2014 en una de estas demasiadas ocasiones en las que Israel decidió bombardear Gaza sin que a ningún país occidental o a sus dirigentes les importaran las muertes. La niña del vestido verde busca futuro entre escombros y sangre aún sin enfriar. Las bombas y el silencio ajeno le han dicho a la niña del vestido verde que no le queda presente. Quizá ya esté muerta. Todo lo que sabemos de la niña del vestido verde es que se van dando con sus libros y que es Palestina, y que por eso la quieren muerta. La niña del vestido verde no mira a la cámara. Quizá siga viva en contra de la decisión de ese medio mundo que la quiere muerta, ese mundo que la considera enemiga por seguir viva y por buscar libros. Palestina es esa niña del vestido verde. Por eso la están asesinando. Una basura bastante concerniente, contingente, continente. ¿Cuántos continentes hay en el planeta?
¡Hey! Dámelo, como a mí me gusta. Sí, 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 pásame la chista. Visitamos lugares comunes hasta improvisando. Somos los cabrones que están encando, entupando. Cabrón con encanto. ¡Hey! ¿Qué está pasando? No tengo un smart, pero aparco donde quiero. El cabronazo que lo puede hacer como si fuera DJ. Pero es granjero. Voy a labrar tu huerto. ¡Hey! Tienes una mancha de vino en la rebaba del jersey. Ten cuidado porque digo ¡hey, hey, hey! Haz el favor de poner. Yeah. Aquí la a la esta. Bueno. Bueno, chicos, pues espero que os haya molado esa improvisación a las afueras del Diablos Azules el otro día en la jam. Y bueno, yo a veces, no sé, nos contrariamos mucho con las cosas que nos pasan y siempre buscamos el lado negativo de las cosas. Y bueno, quiero lanzar un mensaje, no sé, positivo, poéticamente al menos. Que la ciudad nos ofrece cosas bastante buenas, maravillosas, mucha inspiración, sobre todo para los malos, incluso en los malos momentos, ¿no? Así que, pues, yo os dejo este mensaje. Cuando devuelvas toda la belleza a la ciudad, verás crecer entre tus manos. Y, bueno, también... Sí. ¿Verás crecer el qué? ¿Verás crecer el qué? Pues eso, la... Cuando... ¿Estás entre... ¿No te sí. cabía más o qué? Jolín, es que la verdad que la letra se me ha ido de las manos. Termina? Se me ha dejado con la intriga. Yo lo he estado leyendo antes y sí. digo, cuando devuelvas toda sí. la belleza a la ciudad, pero devuelvas verás en plan crecer bien. Entre tus manos, sí. ¿el qué? Como que la vas haciendo tuya. La vas haciendo... Vas aportando cosas. En vez de quejarnos y que está muchas veces sientes como que la ciudad está pudiendo contigo... Pues luego tienes ahí un momento de inspiración, creas algo bello, ¿no?, para la ciudad. Y no sé, a lo mejor has pasado una noche con tus amiguetes, has visto un buen amanecer, no sé. Cosas así que nos van pasando. Y todo eso tienes que devolverlo, ¿no? Es como, sería como el IBI, digamos, pero en pero en poesía. En justicia poética. Justicia poética. En justicia poética. Bueno, ¿y de quién es esta...? Pues esta es de Platón, de Lao Tse. No, es aquí de... Sí. Y bueno, es pues algún sabio de la antigüedad, ¿no? No, es... bueno, aquí es un poco un juego que estamos viendo aquí. Ese menos ahí. No, bueno, es un guión magnético porque... Un guión magnético. Porque yo creo que tú también estás cansado del lenguaje tradicional, ¿sabes? ¿No te acaban hartando un poco los signos de puntuación normales, comas, puntos, puntos y comas, dos puntos? Bueno, no sé, sí. puedo vivir con ello, no sé. Está. Pues yo en tus poemas veo hay que juegas mucho. No, desaparecen, sí. pero es una como era un guión magnético. Muy claro, es un guión de transmisión. Un guión de transmisión. Es cuando devuelvas toda la belleza a la ciudad verás crecer entre tus manos. En el lenguaje tradicional... No sé si salimos los dos. Vamos a ver. Lo único que vamos a ver... En el lenguaje tradicional, que es un rollo que te cagas, sería... Pero vamos a ver... Cuando devuelvas toda la belleza a la ciudad, coma... La verás crecer en tus manos. Estoy diciendo en rojo. Oye, devuelvas no es... Queda mejor así. Devuelvas es con B. No, que... Bueno, ¿Qué hijo puta? Oye, he dicho mi primera palabra en dos años de programa, aquí Antonio... Pero ¿cómo va a ser con B? Con V, está bien escrito. Pero es que yo con la ortografía, yo si no tengo Google, el corrector de Word o en Google, bueno, veo ahí la palabra. Menos mal que la poesía, pues muchas veces sí. es oral, entonces pues sí. toda esa falta de ortografía, yo creo que hay muchos sí. poetas que sí. la oralidad les salva un poco eso, ¿no? La mala ortografía que tienen. O sea, que tú por eso sacaste el CD, tu CD, no lo has pasado a papel. No en mi caso, porque yo la ortografía, la verdad, se me da bien. No tengo problemas, no suelo tenerlo desde que era pequeño. Pero sí que luego se notan algunas cosas, ¿no? Bueno, además que Antonio hace sus pinitos en temas de traducción, ¿no? Sí, bueno, claro. Hago unas cosas de otro tipo de escritura, entonces pues la ortografía tienes que cuidarla, ¿no? Por eso, pues nada, te he hecho una pequeña broma. Pero bueno, no sé, no te has enfadado. No, sí, la verdad es que, bueno, Antonio, la verdad, el otro día, pues se subía ya al escenario de Diablos Azules y, bueno, tío, fue... O sea, la poesía que sacaste, ¿de dónde la sacaste? Pero yo no te la había escuchado nunca. La saqué de la manga, porque estoy este año escribiendo mucho para el Poetry Slam, que estoy participando ahí pues todos los meses prácticamente. Y entonces bueno, eso la verdad que me está... ¿Y finalista en muchos o en unos sí, cuantos? Sí, me está costando porque tienes que sacar cada mes dos poemas o uno o dos por lo menos, ¿no? Entonces pues agota, ¿eh? Pero bueno, ahí estoy en ello. La semana que viene es otra vez. Sí. El primer miércoles de cada mes, Poetry Slam Madrid, en la sala Intruso.
Pero tú quiero que me hables tú de lo que estás montando tú. Este jueves has montado un fiestón. Quiero saber, he venido a saber, pero que no tengo muy claro, o sea, ¿cómo va eso? Pues mira, va a ser nuestra primera jam de poesía en Madrid. Hicimos una en el Ateneo Republicano de Vallecas. Muy bien, buena gente. Ahora nos... Sí, porque por cierto... Buena gente, sí, sí. Los sí, vamos, vamos a... Bueno, le mandamos un saludo a Elena. Un saludo ahí, viva la República. Y a la gran familia del Ateneo Republicano. Eso es. Abierto siempre a la cultura y a todas las propuestas culturales que se te puedan ocurrir. Bueno, se te va la pinza. A ver, entonces, la jam Teleca, ¿cómo se llama? Jam Teleca, Telejam. Jam, Telejam. Show de rimas... Improvísate. Show de rimas, improvísate, jam. No, show de rimas, vale. Show de rimas, improvísate. Ese sería el título. Es la palabra trampa, improvísate. Improvísate. Entonces consiste en... Pues... ¿Qué hora primero? Sí. ¿Qué hora? ¿Qué día? Es a las 9. 9 de la este noche, jueves, supongo, jueves de la 26, mañana. A las 9 de la noche en principio. A lo mejor luego brincamos hasta las 9 de la mañana. Puede ser, que haya gente todavía por ahí. Por a las 9 de la mañana. En Lavapiés también ocurren ahí. Es en Lavapiés, ¿dónde en concreto? En el... Bueno, en Tapas y Fotos. Ah, Tapas y Fotos, sí. Que es, bueno, es... Calle uno, Doctor... No. Doctor Piga, ¿eh? Sí, Doctor Piga, número 7. No. Metro Lavapiés y bueno, la verdad es que fue uno de los primeros garitos que participaron de este circuito de las jam de poesía. Sí, ¿no? Ahí hacen cosas hace mucho tiempo, sí. Yo alguna vez he leído alguna cosa y he ido un montón de veces de público y siempre que han hecho algo ha estado curioso, por lo menos. Pues lo de Improvísate viene porque si te vienes este jueves... Sí, voy a ir, voy a estar ahí. Boadicea te puede ¿sabes? Puede recitar... O te puede retar. ¿Se puede decir retar? O te puede... Es que no sé lo que va a hacer, no sé. Sí, a que improvises. A que improvises. O sea, ella me puede a mí decir, oye, tú... Improvísate. Pero si yo no quiero... Pues igual la tienes que invitar a unas cañas o algo. Eso ya te... Quiere decir que me vaya preparado con un par de poemas, porque puede ser que... Improvisaciones como la que acabamos de ver hace un rato. ¿Y quién está? ¿Boadicea y quién más? Bueno, Karin Chergi. Karin Chergi y María Pámpanas. María Pámpanas, genial. Y yo la verdad es que estoy encantado con este cartelazo. Es un cartelón, desde luego. Cartelón. Yo no me lo quiero perder. Ya me han dicho estos tres nombres y yo quiero estar ahí, seguro. Bueno, Karin ha estado visitándonos últimamente y... Bueno, está muy ocupado, ¿no? Ha sacado un libro o algo, puede ser. Ha sacado un libro, no, pero aparte ahora, bueno, estaba con temas de trabajo y tal. Le mandamos un saludín, que está liado, pero este jueves le tenemos ahí dándole todo. No te agobies, tío, yo qué sé, vente el jueves, va a estar. O sea, no, tiene un huequecito, claro. Ahí, tampoco está tan agobiado. Creo que tiene que corregir exámenes o algo de eso, cosas que os pasa a los profesores, bueno, macho, pues que os da por corregir exámenes y hacer... Pero eso es fácil. Y abandonáis. Lo difícil es hacerlos, ¿no? Por los chavales, pobres chavalitos que están ahí haciendo su... No, la verdad que sí. La verdad que sí. Sobre todo hacerlo sin estudiar, que es lo que hace la mayoría. Eso es muy difícil, tiene su mérito. Todavía lo hacen. Se presenta el examen sin tener ni idea. Es un sufrimiento por el que todos hemos pasado. Qué recuerdos. Pesadilla la noche. Sigue pasando. Bueno, Antonio, pues nada. Pues tú, ¿cómo llevas este rollo de ir creando tus poesías y poniéndolas ahí en escenarios de... como Poetry Slam Madrid o y por ahí los vas probando ahí tus poemas a ver cómo le caen a la gente casi siempre que recito son poemas nuevos casi siempre no estoy me esfuerzo mucho a hacerlo y me agota un poco ya, pero bueno, sigo con ellos. Hombre, se te ve ahí con ilusión, se te ve ahí con fuerza, con ganas, y te adaptas mucho a la dinámica que este año llevamos en el programa, que es no solo que venga gente que acaba de escribir un libro, sino que gente que semanalmente, diariamente, escribe. Ah, pues decía, no solo gente que ha escrito un libro, sino gente que ha leído un libro, viene también. No, eso todavía no hemos llegado. Eso se nos supone. Digo, vale, sí, va a ser mi nuevo nivel de programa. Viene gente que ha leído un libro. Leer es fundamental. Sí, o sea, por favor, chavales, en casa. O sea... consejo, que lean. O sea, Leo, no quiero empatar solo porque tú quieras perder. Lee. Eso es. Y una cosa voy a decir yo, que dice, hay que leer cualquier cosa. No. Hay que leer cosas buenas, que hay un montón de libros buenos. No los clásicos. Gente contemporánea, que está muy bien. No hay que leer basura, porque vas allá a un sitio y venden basura, de verdad. O sea, vengo ahora de un centro comercial, paso a la zona de libros, y es vomitivo lo que hay allí. No leáis esos libros.
Leer libros buenos y las bibliotecas, sobre todo, pues son gratis. Aquí ya sabéis. Hay que leer cualquier cosa. No, no estoy de acuerdo. Os mostramos las últimas tendencias en poesía, así que engancharos a nuestro programilla. Bueno, pues te lanzas ahí a ver. Venga, lo que... pues ¿sí? A ver, te he traído un par de poemas. Tengo, no sé, más que no me acuerdo ni los que he seleccionado. Son de los últimos que sí que he hecho, ¿no? Mira, tengo este, te voy a leer este, porque sé que te va a gustar. Pues venga, lánzate ahí al micro y te dejamos en toda tu intensidad. Con todos vosotros, Antonio Díez. Está hecho, no sé si se oye bien, está un poco bajo quizá el micro, pero bueno. Está hecho con una imagen, no sé si habéis visto, está muy últimamente así en boga Rodrigo Rato. O sea, no hay escándalo en el que no esté, yo no sé si ese hombre se ha metido en todos los líos, ¿no? Entonces, pues yo tenía una imagen de él así cuando era un triunfador que tocaba así la campanita esta ahí, ¿no? Del IBEX 35 y el hombre estaba ahí a tope en ese momento. Y fíjate qué mala suerte ha tenido, ¿no? Que le han pillado, yo qué sé, no sé, o que era un ladrón igual, no sé, vamos a ver qué dice la justicia. Pero mientras tanto, reflexionando sobre todo eso, pues yo me preguntaba, ¿no? ¿Quién dobla las campanas? Se llama este poema, ¿no? También un homenaje a Hemingway, que dice, ¿quién dobla las campanas? ¿Quién toca las campanas? Din, 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 llaman din, 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 don, don, din, dinero, din, din, dinero, dan, dan, erótica del din, din, dinero, dan, dan, din, don, dinero, ¿quién es? Poderoso caballero, ¿quién es? Dinero llama a dinero, ¿quién es? Soy yo, ¿qué vienes a buscar? A ti, din, din, dinero, dan, dinero, quiero, quiero, dame, 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 quiero dinero, 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 tengo dinero, pero quiero más dinero, dame, din, 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 dan, 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 más monedín, monedar, monetar, ton, ton, fondotón, fondon, bon, fondon, mon, monetir, tan, ten, ternan, fondo monetario, internacio, fondo, monetín, tin, tin, min, min, ministro de economín, min, con José Marín, ring, 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 dinero por aquí, clan, 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 dinero por allá, clan, 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 quieres dinero. Dinero, quieres din, 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 dinero, pero ¿para qué? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué tanto dinero? ¿Pero para qué tanto dinero? Para ya, para ya, para ya, un ya, para un ya, te, para un ya, te, ya te vale, pepero, ya te vale, pepero, ¿para qué tanto dinero? Ya te vale, pepero, ya te ve, pepero, un yate, pepero, un yate, ya te cuento, cuento chino, preferentemente, un yate, preferentemente un yate, tengo un tractor amarillo, tengo un bañador amarillo, tengo una raja en el culo, tengo mi culo en un yate, tengo dinero, mucho dinero, más de todo, más Europa, más España, vamos a más, vamos a más, vamos a por más, pero ¿para qué tanto dinero, pepero? ¿Para qué tanto dinero, pepero? ¿Para qué tanto dinero? Como a fiesta tocaba la campana, como a arrebato tocaba la campana, como a difuntos tocaba la campana, campana militar, campana electoral, campana y se acabó, se te acabó la campana, campeón, se te capó la campana, campeón, se te acabó el cuento, hijo del Cid, campeador. Se te acabó el cuento, hijo de clink, clan, clink, clan. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Lucio, por aquí. Que, bueno, compadre, vamos a poner un vídeo, ¿qué? ¿Cómo va esto? Video. Un vídeo. Dentro vídeo. Dentro vídeo, ¿no? Ahí está. Mujer, no seas boca mordaza. Mujer, no tengas manos atadas. Mujer, no llores lo que callas. Mujer, no lleves latidos bajo llaves. No temas andar descalza, no renuncies a tus alas. Falla, sé un fiasco, fracasa, flaquea, sé flan. Folla, sé fiera, sé fuerte, fluye, sé flor. No escondas gritos en tarros, tu voz es un canto. Vacíate de ti y deja ver que hay valentía. Mujer, guarda esto en la memoria o no me hagas ni puto caso. ¿Sabes por qué? Porque, mujer, tú eres libre. Las mujeres sangramos cuando parimos y también cuando no estamos preñadas. Sin embargo, no sangramos cuando nos despiden por parir ni cuando nos pagan menos porque pariremos algún día. Tampoco al ser educadas como objetos hipersexuados, al soportar eso que llaman piropo, ni a los tocamientos en el transporte público. Tampoco sangramos cuando menosprecian nuestra voz, si nos cuestionan cómo nos vestimos o con quién salimos o dejamos de salir. No,
Por eso no. Sangramos cuando nos pegan, cuando nos tiran por las escaleras, cuando nos matan. Y cuando sangramos, ya muertas, nos dicen que no exageremos, que no es para tanto, que no somos tantas, que solo somos mujeres. Y estas respuestas no nos hacen sangrar, pero nos siguen matando. Muchas gracias. You know what I'm saying. Necesito silencio, por favor. Okay, gracias, chicos. Okay. Soul tripping over here, you know what I'm saying. Improvisando, yo estoy controlando. Voy a contaros una historia. Mi sangre viene más lejos que el fucking site de Moria. Vengo de Vallecas City, padre dominicano, madre española. Digo hello, también hola. Oficialmente soy así. A.K.A. El Tripping. Mira, la historia es, esto era un valle del Cas, ahora se llama Vallecas. Ya sabes que lo voy improvisando. Yo tengo el mando, estoy dibujando y escribiendo el diario. Y no de Noah, ¿sabes lo que tiro? Esto no es escoria, ya, estoy rimando. 50 Cent ya está entrando. Featuring Soul Tripping, lo vamos rimando. Ya no sé qué decir, bro, porque me estoy frisando. Pero sigo, la rima viene a mi mente. Ves mi ropa, pero no soy un delincuente. Porque solo robo corazones con preservativos, no condones. Soy así de corazones. AKJ Soul Tripping once again. El micrófono está aquí, ok, no lo veis. Mira mis rimas, saludo a mi prima. Saludo a mi gente de Vallecas en la cima. Amigos de Teleca, información al consumidor. Ensimismado consumidor que teme al vacío. Compre para llenar. Pósese, páusese, búsquese, compárese. No hay nada mejor. Compre, 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 compre. Parapétese en la compra. Perpetúese en la compra. No se forme. Uniformese, cómprese un uniforme, defórmese, mantenga las formas, mantenga las compras, cómprese un tanga, tatúese, tramítese, pase sed, no se pase, pase hambre, adelgácese, delimítese, adelgace engordando sus compras, limítese a comprar, limítese a adelgazar, no hay límite para comprar, supere los límites, rebélese, endeúdese, firme y endeúdese, sea firme, sea firma, usted es un número, una firma, fírmese, firmosis, fimosis, sanfermines, sanfimosis, corre que le pilla el toro, compre que le pilla el toro por el todo, compre rabo de toro, compre, apueste, gane, firme, marque, llame, juegue, disfrute, no piense, compre, piénselo bien, compre, compare, compre, compare, compre, compare, la materia ni se crea ni se destruye, se compra. Compre material, materialícese, métaselo en la cabeza, compréndalo, escúcheme, compréndalo, es imposible nuestro amor, caméleselo, carméleselo, mentecátelo, mentalícese, compre melón, diga melón, llama melón, llámamelo, llámameluco, véndete, véndete, vendetta, compraventa, compravendetta, compravéndete, compravéndete, úsalo y tíralo, usa, 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 tira, 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 tírese, a la Bartola tírese, a los gobiernos títeres, para los gastos tópicos y los productos típicos, cómprese, a los campeones cómprense, la universidad complútense, computadoras cómprense, Hans Christian Andersen. Pausa para la publicidad en Cuéntame. Y Manuel Arias, cuéntame. Y Manuel Arias, cuéntame. Cómprame, cuéntame. Compra transición, compra. Compramos marisco. Aceptamos pulpo. Aceptamos transición. Compramos transición. Compramos, comprometemos, prometemos, prometemos, prometer y prometemos. Usted compre, 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 compre. Usted busque, 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 compare. Y si encuentra algo mejor, comprométase. Bravo, bravo. No te vayas. No te vayas, pues nada, vamos a hacer un cierre especial porque, bueno, tú has entrado ahí, pero antes hemos estado viendo un vídeo. ¿Qué te ha parecido esas improvisaciones ahí?
¿Cuál, el vídeo? Sí. Ah, me han encantado. ¿Sí? Sí, 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 pues, fantástico, ¿no? De, sí. Pues, de, ¿cómo se llama eso? Del rapo, no sé qué. ¿Qué es cuéntame. El rapo? ¿Qué es el rapo? Es eso, pues el rapo, ¿quién ha dicho que no hay poesía en Chueca? Pues aquí tenemos... ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Está lleno. Está lleno. Está lleno. Y bueno, este otra cosa no hay, pero poesía. Sí, poesía, fíjate. Así que en un ambiente inmejorable y bueno, pues este es un festival que es el número 5, que lo organiza Bolo García. ¡Hombre! Y bueno, ¿cuál es la idea de este festival? Pues que sea un festival de la magia, donde salga a relucir la magia de la palabra, en forma de poesía o en forma de rap. Con lo cual, pues va a haber ahí una... O es lo mismo, quizá, no sé. ¿Qué diferencia hay? Yo es que tampoco quiero dar mi opinión personal, porque para mí ya el rap es poesía, pero... Ahí está Bolo, que Bolo siempre organiza algo, hay una mare magnum de gente que va para allá, que tocan la guitarra, los no sé qué, de todo. Van ahí gente que está chalada, como yo, voy por ahí a veces también, o sea... Yo la verdad es que... Merece la pena. ¿Y eso cuándo es? Pues es este sábado. ¿Este sábado? Sí, el sábado a las 10 en la sala del Búho Real. Y bueno, ahí tienes una oportunidad pues de lanzaros al escenario... Sin ninguna... Oye, que hacen muchas cosas ahí en el Búho Real, ¿no? No solo esto, hacen muchas cosas ahí. Pues mira, tiene una programación que ya prácticamente es casi diaria. El viernes va Pablo Benavente, os lo recomendamos también. Bueno, entre otros, pero ahora me ha venido a la mente él. ¿Y eso dónde y está? Y es también en el Búho Real. ¿Dónde está el Búho Real? El Búho Real pues está en Chueca. En Chueca, digamos, en... en la misma Chueca. En Chueca capital, en no en un pueblo de Chueca. Sí, bueno, ahí os dejamos el cartel del rapo que viene exactamente en la calle ahora mismo. Sale a Búho Real en Google y te dirá, pues, claro, lo que sé, está, Metro Chueca. Ya claro, vas a hacer preguntas. Yo me recuerdo de eso. Chueca tampoco es tan grande y pues preguntando se llega al Búho Real. Sí. Y bueno, ahí pues va a ser un momento donde se va a poder hacer recitar poesía, donde se va a poder hacer a capelas y donde se va a poder también improvisar como Saúl Tripping, al que mandamos un saludo, Saúl Tripping de todo hip hop. Y bueno, esto lo organizamos Show de Rimas, en concreto el quinto festival rapo, lo organizamos Show de Rimas y todo hip hop. Pues ya veis, por bueno, 5 festivales ya, ¿eh? Ya. Bueno, este nosotros lo hemos presentado, normalmente lo presenta Celia Bisoul, pero creo que está por Alemania o por ahí. Ah, está en Alemania, sí. La mandamos un saludo. Por supuesto, Celia, cuídate en Alemania, cuidado. Ella ha abierto camino a este festival y bueno, nosotros... Que es muy buena rapera también, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo controla la tía? Por supuesto, por aquí esperamos pues que se si vuelva aquí Se venga, vente a TLK, sí. Déjate de... Aquí Estudgar, nosotros, Show de Rimas es el escenario para tu creatividad poética, sea el estilo que sea, venga de donde sea. Entonces, damos cabida pues, al spoken word, a la poesía lírica, a la poesía de verso libre, a la poesía métrica de sonetos, claro. En fin. ¿Qué quieres participar? Pues manden un mensaje a la siguiente dirección. Pues a showderrimasteleca@gmail.com y ya está. Oye, que soy un poeta muy famoso en mi barrio, pero que... Hay que ponerse a prueba. Gente de Vallecas también. Claro. ¿Para esa televisión para qué está? ¿Para Vallecas? Claro, pues que venga aquí gente de Vallecas, grandes y potenciales bueno, hay aquí en este barrio. Y bueno, tú que has vivido mucho el escenario de los recitales de poesía, bueno, pues sabes que hay que empezar y pues hay que poner a prueba tus poesías que vas escribiendo semanalmente o mensualmente o cuando las escribes. Hay que ponerlas a prueba y sentir la adrenalina del público. Hay que hacerlo. Todo además es una cosa que igual a alguna gente le da vértigo, ¿no? El recitar en un escenario, pero que una vez que lo haces un par de veces, como tú decías antes muy bien, que lo has plagiado a Rafael Acarrá, que decía, en el amor todo es empezar. Joder, pues tío. Eso es lo mismo. Pues esto tiene que ser hacerlo con amor. La poesía tenemos que... Si ella ha podido y se ha lanzado al escenario. Si ahí Rafael Acarrá lo ha hecho. Ahí, pues fíjate tú lo que un saludo hacer. A Rafael Acarrá. Un saludo, la queremos mucho. Viene por Vallecas de vez en cuando. Y nada, si te animas, Rafaela, pues tenemos festival rapo, poesía y hip hop el sábado en la Sala del Búho Real. A las 10 de la noche, os esperamos. Eso es. Y ya está. Nos despedimos. Bueno, pues ha sido un placer. Bueno, tío, hasta la siguiente. Me voy que tengo que coger el metro ahí en... Ah, tío, vale. Si quieres te acerco. Bueno, venga. No, vamos yendo, venga. Bueno, venga. Vale, vamos.